total y dirigentes y ¿cómo estás? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Bueno, Heriberto, muy buenos días. Un placer verlo por acá. Estamos para la página web de Win Sport. Hombre, es evidente que usted es de los jugadores que más ha progresado, creo yo, conceptualmente en Nacional, por esa posición que está desempeñando. Han pasado varios juegos, minutos. ¿Y cómo van las cosas? ¿Cómo se ha ido sintiendo como zaguero central ahora en Atlético Nacional? Bueno, un saludo muy especial. Pienso que el trabajo que se ha venido realizando con el profe en los entrenamientos, los conceptos que se han ido manejando, que me ha ido expresando, creo que han sido un factor principal para poder ir de a poco acomodándome en esa posición. El profe vio que en esa posición podía aportarle mucho al equipo y creo que vamos bien. Me he ido sintiendo cada vez mejor y voy aprendiendo, sigo aprendiendo mucho en esa posición. Pero quiero hacer la salvedad que el comienzo en Bogotá no fue bueno. Y ahí es donde va también la otra pregunta. ¿Qué fue lo que pasó que Nacional comenzó tan desconcentrado, tan desubicado, que en el primer tiempo puso absolutamente en riesgo todo el partido en Bogotá? Sí, para nadie es un secreto que los primeros 30 minutos, 25, no fueron un gran inicio. Por ende, recibimos tres goles que para nosotros como defensores nos duele mucho porque nuestro primer objetivo es siempre mantener el arco en cero, siempre partir del cero porque tenemos una gran ofensiva y se notó que nuestros compañeros afortunadamente lograron sacar el partido adelante anotando un gol más que el rival y gracias a eso pudimos traernos los puntos, pero es una situación que no nos puede volver a pasar. Es algo que nos tiene que servir de aprendizaje. Yo pienso que nos faltó un poco de comunicación, saber contrarrestar el juego directo que ellos estaban haciendo, lo habíamos entrenado, sabíamos que teníamos que estar muy atentos también a la segunda pelota, que era muy importante, pero entramos desconcentrados y eso marcó un punto muy débil de nosotros como defensas. Porque en la parte de adelante, empezando el partido, antes de que ellos nos hicieran gol, nosotros tuvimos una opción. Entonces creo que es más de nosotros en la parte defensiva. Heriberto, buenos días. Juan Fernando Foronda de Noticias Telemedellín. Se me adelantó un poco a lo que le iba a preguntar y es la lección aprendida. Pero en el discurso que le hemos escuchado al profesor Juan Carlos Osorio, él insiste y ya nos acostumbramos nosotros a decir, no me importa exponerme. Yo tengo que atacar porque el fútbol es de hacer goles. Ese es el último discurso que ha hecho. Pero, ¿qué tanto hablan ustedes también de esa capacidad de resiliencia, de sobreponer ese tipo de situaciones? No sé si eso se entrena o si habla mucho entre ustedes, porque normalmente un 3-0 es un golpe contundente, es muy difícil sobreponerse y ustedes no llegaron a la charla técnica para sacar adelante eso. ¿Qué tanto se habla entre ustedes del tema y cómo saber que la lección sí fue aprendida? Porque es que el fútbol es muy difícil determinar que vuelva a suceder algo así. Sí, nos vimos sorprendidos, muy sorprendidos, la verdad. Cuando nos anotaron el tercer gol, no sé si ustedes lo notaron, nos reunimos antecito del círculo central y dijimos, vamos a luchar, independientemente de lo que pase y cómo termine el partido, vamos a luchar y vamos a intentar. Luego veremos si Dios nos da la oportunidad de remontar, pero solamente fue eso. Vimos que íbamos a luchar hasta que se terminara el partido, independiente de cómo terminara el resultado. Hola, Livelton. Mi pregunta es, la segunda jugada que tanto le costó a Nacional al principio del compromiso, ¿cómo se trabaja eso? Y los espacios, que a veces el equipo deja muchos espacios atrás, pero hay que tener una distancia de relación para poder contrarrestar eso. Sí, bueno. Prácticamente nosotros siempre jugamos mano a mano en la parte de atrás, bueno, en todo el campo,
y creo que en la jugada del segundo gol fue más un error de concepto. Pienso de que en mi posición debí estar dos métricos más atrás para poder encontrar el balón de frente. Bueno, es un error conceptual que se debe corregir y estar muy atento a los siguientes partidos. Hola, Livelton. Jorge Eliezer López de Deporte Chicho de Tancur, 1350 Verdolaga. Bueno, ahora ya hay que pasar la página, viene Jaguares, hay que seguir caminando, se suman 6 puntos hasta ahora, por lo menos se hace el 100% de lo que se ha disputado. ¿Qué trabajaron en este poquito tiempo? ¿Qué hablaron con el profesor Juan Carlos Osorio precisamente para enfrentar a Jaguares en el Atanasio Girardot? Bueno, ya hicimos nuestro análisis del partido pasado, de los goles que recibimos, de los goles que anotamos también, porque fue algo impresionante lo que realizó el equipo. Ahora estamos enfocados en Jaguares, sabemos que pensamos que va a ser un rival que va a estar muy agrupado, como lo hizo Pereira. Es una situación que hemos trabajado, pero también hemos trabajado hoy si ellos nos salen a presionar, porque queremos siempre iniciar jugando. Son situaciones que se pueden presentar, estamos preparados para cualquier situación que se nos pueda presentar en el juego y bueno, esperamos sacar el partido adelante y contrarrestar lo que ellos vengan a presentarnos acá. Eliberton, buenos días. No solamente Hola. Se viene Jaguares, ya también viene el inicio de la Copa Sudamericana. ¿Ustedes se sienten preparados para enfrentar el único torneo internacional que va a tener Atlético Nacional este año? Sí, yo pienso de que a pesar de que en estos momentos el partido más cercano que tenemos es Jaguares, desde hace semanas atrás ya se viene preparando el partido contra Huracán y el profe en planificación creo que no le gana a nadie porque ya tiene bien planificado y estudiado nuestro rival. Ahorita estamos enfocados en Jaguares, pero también pensando en el partido del miércoles. Bueno, quiero preguntarle sobre la nueva contratación, Jason Perea. Hoy estuvo en la práctica. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo se integró al grupo? Y va a jugar en su perfil. En estos momentos usted es central derecho y él va a llegar a esa posición. Bueno, indudablemente que Jason nos va a dar un gran aporte en lo poco que hemos compartido. Sé que es un jugador que tiene un fútbol aéreo dominante y eso va a ser muy importante para nosotros en el juego aéreo. Además que le gusta salir jugando, por eso está aquí, porque el profe analizó todo antes de buscarlo y como lo manifesté, va a ser un jugador que nos va a aportar muchísimo. Él es un gran central y yo que estoy jugando en esa posición, va a ser muy importante también para mí aprender de él. Esta final, Eliberton, ¿en qué ha progresado? ¿Dónde siente que se ha fortalecido en esa posición? ¿Qué conceptos ha reafirmado ahí? Bueno, en esta posición, algo que aprendí mucho de Alexis y de Bocanegra, que es el inicio y tratar de siempre sacar el balón limpio, saber cuándo se debe conducir y cuándo se debe jugar a dos toques. Pienso de que ellos me dejaron mucho aprendizaje, a pesar de que ya no están. Todavía tengo comunicación con ellos y es algo que me sirve mucho a mí, porque ellos dejaron un gran legado aquí. Vale, con gusto, gracias.